Dabtetvav Matritim Makom shenahagu limkor behemadaka leobde kochavim mochrim Makom shenahagu shenol limkor ermochrim Existe lugares donde te costume de prohibir vender a los goyim animales de pequeño porte como por ejemplo ovelias Aquí se trata durante un año entero y el motivo disso, José de eso. Porque Joshua de Revia dice que los goim tenían relación con los animales. Y Revia es una de las que lleva mismos veneno, ¿ah? para una opinión, en Maseje, Sanedrín, no hay. Por eso, para no transgredir, el, vida, el mixor, no causar un pecado para los goim, Nunca en esas ciudades que eran suspeitos, arrabia, no puede vender ese tipo de animales para ellos. V. Holmacom, Emojina, M. Mas en todo lugar, que decir aquí ya no depende de costumbres de lugares, he prohibido vender animales de gran deporte, como vacas, boys, para Osgoim. El motivo va a explicar a Guemará. Aquí no tienen relación con Reviá, ¿ah? porque no tenían relaciones con ese tipo de animales grandes. El motivo es porque trabajan en Shabbat y vamos a ver cuál sería el problema. Si el Goy compra un animal de un Yudí, ya puede trabajar en Shabbat, ya no es más de Yudí. Mesmo así, ten unha gezerá que vamos ver na gemara. Agalín ve saiajín, xelimín e xverín. Explica dentro de beba gaza non son animais o propio a vaca ou boi, tamén o bezerro. Sayah é o filhote do cabalo. Tamén é proibido porque jajamín gazrú Vemos que ahora no trabaja. cuando crece va a trabajar. Shelamim ushverim, mismo íntegro o tanto íntegro como quebrado. Mesmo que un animal que quebró alguna parte de él, del cuerpos, está herido y él no va a trabajar, mismo así es prohibido, vamos a ver el motivo de quemar. La viuda matir, bechebura. Viuda permite cuando es un animal que está doente, está quebrado, que no trabaja. Ubenbetera, Matir, Jesús, veterá permite vender caballos a hoy, Porque un caballo no hace un trabajo prohibido en Shabbat, solo para montar. Y si monta encima de un caballo, ¿cuál eh, es la que el caballo está cargando? Un, una persona. Hay no se sé, estasmo. Alguien que carga a una persona que consigue andar su niño, es una prohibición apenas de la banana. Por eso, un caballo que se faís es amelajar de la banana, jajamim no ¡Gemara! Gemara, le de Isuraleca, minaga o de Eja de nei Sur Nahu, eja de naigete Nahu. Los primeros casos vemos de acá, deducimos. Que no tienen prohibición y apenas una costumbre en algunos lugares. Urmini pregunta, Emma, me dime, de acabo es prohibido dejar depositado, es decir, dar de guardar un animal a un goy porque son sospechosos de rabia. Y allí no está escrito que depende de costumbre en todo lugar es una prohibición. Entonces si Josuéima la repida, ¿cómo es que en la Nostra Misióna dice que algunas ciudades permiten vender beemadaka? Responde Amagrām ma komshe hithulim kor tuleheder ma komshe asruliheder asrulim kor la verdad es también esa prohibición de dar de guardar un animal en manos de un depende del costumbre y los lugares donde costuman a vender be también puede también puede entregar un animal para cuidar y los lugares donde no permiten vender ‫טמבן no אומר פרמטר, פזר יחוד. ‫סגון הרספוסטה, הרבי אלעזר אומר, ‫אך במקום שהסלול ייחד מותר למכור. ‫מה היא תמה? או בכוכבים, ‫חס על בהמתו שלא תיעקר. ‫נאבל דאדה הזיסת דיפרנציה, ‫אינתא פרוביסיון דבנדר, ‫אומר בהמה דקה, ‫או לפזר יחוד, קוראים מהנמל. Fazer y jud, entregar para guardar, todo el mundo lo prohíbe. En toda ciudad es prohibido dar un animal para un goy que cuide. ¿Por qué? Porque ha a una y Entonces, ¿por qué vender? Usted no prohíbe en todo lugar. Porque cuando goy compra un animal, él no va a querer perjudicar a su propio animal. Y si él va a tener relaciones con un animal, probablemente va a ficar estéril ese animal, no va a conseguirse procrear. Entonces, él no quiere tener un projicio. Por eso, en general, los goim no hacen reviar, no tienen relación con sus propios animales. Por eso, algunas ciudades permiten vender más Dar de guardar que o animal é do iodí hai certeza ele va ter proito de ter a relacións con un animal, xa que el no ten proxio porque o animal non é Entonces hai certeza que vas facer rebiá, por eso diz a Michna, na segunda Mishnah, Emma eBM -em ve punta cauchelope de Kohamí. Viaj, Rab, be, también Rab voltó atrás y ahora sustenta, como le vi, el azar, que y jude prohibido en todas las ciudades. ¿De dónde sabemos que el azarbo? Ya me está el Barabim, me llamo de Rab, obeco, Jabim, Hazabim, entonces lo él se preocupa de que su propio animal no fique estéril, por eso no hace reviar. Si dio ese motivo, quiere decir que explica que es diferente y jud con animal de otro que su propio animal. col En todo lugar es prohibido vender animales grandes para un goyo. ¿Por qué? Maitama, ni de los ni de los Mesmo que ya hablamos, que no tenemos sospecha que Ogoy va a tener relaciones con su animal, para no tener prejuicio. basta el problema que Ogoy va a hacer un trabajo en Shabbat con ese animal que compró. Benívid, que van a Yavna, que nadie. Pregunta, y que trabaja en Shabbat, ¿cuál es el problema? Ya que compró, adquirió, o Goy compró un animal de Yudi. A faló, lo como la ¿O Un animal de Yehudi no puede trabajar. Ahora un animal de Goy. Responde que será Mishum Sheila o Mishum Sejirud. ¿Te acepto que cuando comprar, o Goy puede trabajar en Shabbat con ese animal. Mas cuando él pide prestado, si o Goy en prestado un animal de Yudí, ahí no puede trabajar. O, o Goy que aluga un animal de Yudí, ese Goy no puede trabajar en Shabbat con su animal, porque el animal es de Yudí. Por causa de esos dos casos, prohibieron también vender. Porque si permite vender, Ele vai tamén a emprestar o alugar. Pregunta, xe <se> ela canía? Ve gra Mesmo quando empresta o aluga, agora é do goi. Alugar el porque ele pagou. O, o período alugar, o goi é dono. Por que non pode traballar a Shabbat? Xe un um empréstamo también ya que yo es responsable si acontecieron mismo un imprevisto yo tiene que pagar entonces considera no por qué no puedo trabajar en Shabbat? el ama el Abiabá que será misión que será y otra si él no tiene problema así como comprar podría trabajar pero tenemos un problema de

Y el comprador quiere testar si el animal sabe trabajar. Y hoy va a mostrar para él cómo sabe trabajar. De qué forma el judío que es el dueño anterior, llama al animal y el animal ven y obedece. De esa forma está mostrando que es un animal trabajador. Y si faz eso, cuando ya comenzó el Shabbat, ahora el hace un muisur que voy a trabaje en Shabbat no tiene problema. mas na hora de la venda, cuando el próximo de Shabbat, el iba a hacer ese teste. Y eso es llamado mehamer. Cuando el animal viene para usted porque usted llamó y él está cargado con un pacote, es prohibido por mehamer. Es como guiar a un animal. Y eso, mismo que... No es una de las 39 melajot, más es una prohibición de oraita. Pero la alajah el otro hace, quitas quito me jamer hayab hatat. Dizrashí, que algunos locos Es una discusión en Shabbat si ten hatat o no ten hatat. De cualquier manera, mismo que no ten hatat, es de oraita. Entonces por eso prohibieron vender. Sí, vender una semana no tenía problema, pero para que no venga a vender víspera de Shabbat, prohibieron vender siempre. Más la pues se giró, me falamos que si aluga un gol que aluga un animal de Judí, adquirió o es donio y puede trabajar en Shabbat. Ve a tener, adquirió. Lo de pedir a Amru, mi pena es imaginar tojo se tocó a Bodad Al no final de Perec, dice a Mishnah, que no puede vender para un Goy una casa en Eres Israel. Por el sur de Lotte Jonem, Lotte Como mencionamos antes. Mas en Jusalares, fuera de Israel, he permitido vender una casa para un Goy. O alugar una casa para Goy. Entonces, dice, mismo los lugares donde puede alugar para un Goy, no para moradía, solo para hacer un depósito o un comercio. Pero para Goy morar, no puedo alugar, mismo fuera de Israel. ¿Por qué? Porque el Goy va a traer una abuela va a traer un ídolo, una estatua de él y colocar en esa casa. Pregunta, a veces acá trace se giró el hay que cambiarlo, le metemos a el. Sí, cuando alguien aluga, es una adquisición y él ya es dono, ¿por qué no poso alugar? Vender poso, porque a casa de dogoy si traes a el es problema de él. No es el Frenay Ver, porque no estoy vendiendo a por ahí. Mas al lugar aquí dice que no puede porque a casa se llama de Yudí. Y te asquito los habitos y va beteja. No puede introducir una boda bodazara en una casa de Yudí. Si sí, vos se dice que al lugar adquiere, entonces no tendría problema. Entonces eso es una prueba que al lugar no adquiere. Como fue antes que se giró cania? Entonces también... Alugar a un animal no va a poder trabajar en el Shabbat. Sane a bodas con Javid de Javid al decirle de va Sopra a bodas hará, hicieron de no alugar una casa. Por causa que aquí todo va. No traer a bodas hará en la casa de un judío, es abominable. Entonces también alugar para un gol prohibieron. Pero nada no verdad eh. Quien aluga en es dono y sobre alugar lugar un animal no prohibieron porque si trabajan Shabbat es permitido porque el donio ya ya llegó. Vas a hablar a ver se ha oscilado se y ahora va a hacer una otra prueba que al lugar no es una adquisición veatnán Israel se para mi Cohen y anquilina casi netruma quizá Mishael de vivamos un Israel que alugó una vaca de un cohen, puede alimentarla con teruma. Carcinim, Carxin, son tipo de sementes que alimentos de animales, mas es de teruma, puede dar a ese animal. ¿Por qué? Porque ¿quién ha el dono animal? Un cohen. Si la vaca es de un cohen, Puede se alimentar de truma. Entonces, vemos aquí en la primera parte de la Mishnah que, mismo que un Goy, no un Goy, aquí es un Israel al lugar de un Cohen, consideramos que la vaca es de un Cohen y puede comer truma. De Cohen, se para mi Israel. Ahora, si la vaca es de un Israel y un cohen aluga de él, a partir de mi a la que obligación de sustentar al animal es eh, do cohen, do inquilino, que alugó, lo voy a hacer que yo él no puede dar truma. o cohen come truma, pero ese animal que él alugó no puede comer turma porque el dueño es eh, Israel. Veis, acá está Sejirus Cania, si vos decís que quien aluga es dono a lo ya gilena porque o cohen que alugó esa vaca de Israel no puede dar truma para didei a vaca o animal es de cohen la llama mina se giró entonces aquí comprobamos y así fica que aluguel no es una adquisición ¿Dónde aprendió no, la Torah no dice dónde aprendió, más pero menos Mishnah está diciendo que un cohen que aluga, no, mismo que un cohen comete lo más, y un animal de un cohen puede comer lo más, más ese animal que un cohen alugó no es de él, no es dono. Mismo temporariamente no es llamado dono. Estoy volviendo al caso de, de Nosa uh -huh. si Mishnah. Si un goy, al lugar, una vaca de un yehudi puede trabajar en Shabbat o no, no puede trabajar en Shabbat porque los animales de Yehudi y ten ven O animal de Yehudi, donde sea que se encuentre, mismo que ahora está con un goy, no puede trabajar en Shabbat ese animal. Então diz a Gemara, veja que a Marta se agora que demonstramos que aluguel não é uma aquisição. Então dá para explicar mais um motivo, não só por nições, temos três motivos para proibir vender um animal a um goi. Por quê? Mesmo que quando vende, ele pode trabalhar em Shabat." prohibieron vender para que no venía al lugar y si al lugar certeza que no puede trabajar en Shabat porque un animal es judío porque se giro la cambia porque misión o también prohibieron vender para que no a prestar si un judío presta un animal para un goy certeza que no puede trabajar en Shabat porque lo con es porque y también existe el tercero motivo independiente de los anteriores que no puedo vender porque tal vez voy a vender próximo a entrada de Shabbat. yo va a hacer un test y el animal está vindo para él y fez una prohibición o Yehudi, en Shabbat de Mehamer. Rabadá Shara lesabur Zabur ayada hallada de Safsira. Así como a Mishnah. Vimos que prohibido vender behmagasa, cualquier tipo de animal, no vaca Aquí dice que permitió Rabadá vender un burro para un goy. ¿Por qué permitió? Si tenía esos problemas que falamos. So permite hallada de Safsira a través de un intermediario. No es odoño que vende. Tiene un corrector. O corretor fue esa negociación. Entonces va a explicar que aquí no tengo ninguno de esos tres problemas. Y mis junisión aloyada le cale de a me jamate. ¿Por qué vamos a prohibir? Por ese teste que pueden hacer véspera de Shabbat. Y va a llamar al animal. O corrector no es otoño. O animal no conoce a vos, los corrector para obedecerlo. Entonces no tengo cómo hacer ese teste. Y si vamos a prohibir vender para que no venga a emprestar o alugar, que van de la DDI, lo y a ver. No es de él. O correcto, no tiene autorización de emprestar ni de alugar. Solo de vender. Entonces, no existe ese motivo. Si es a través de intermediario, puede vender. Veo, de lo ni que le más. Más un motivo que no deseará que va a emprestar o lugar vemos que digamos que tiene autorización para eso él no va a querer emprestar o lugar para no revelar los defectos del animal si voy a emprestar para él en ese tiempo o, o goyo que el potencial comprador va a descubrir algunos defectos del animal y después no va a querer comprar siempre para una compra bom directamente sin dar chance de él y se arrepender. Por eso no existe a través de un corredor, es permitido vender, no tiene esas guerras. Rabuna Zabain Ahi para Leobedko Javim. Rabuna vendió una vaca para un goyo. Ahora vamos a ver por qué. A Mishnah prohíbe. Rabjazda Rab preguntó: ¿Por qué el rabino hace así? Rabjazda preguntó: ¿Por qué el rabino hace así? Amale, preguntó: le qué el Porque yo digo que tal vez Ogoy compró para Shechita. Si le compra Shechita, una manera de falar. Ogoy no precisa va hacer Shechita, Ma para comer. Si para comer no va a trabajar en Shabbat, no tiene que ser de, ni de ni de, ni de teste, no precisa testar nada. Entonces, según él, ¿y ¿cómo explica a Mishnah? Mishnah prohíbe be'magasa. Be'magasa también es una vaca. Una vaca, un boi, puede ser usado para comer. ¿Por qué prohíbe a Mishnah? Dice así, Dos respuestas. Una, que a Mishnah se trata de animales que no son comestibles. Behemagazá. No porque un gote en prohibición de TMA. Por eso fue un caballo. Un caballo también los goyos no comen. Es feito para otro tipo. Tiene otra finalidad. Un caballo para montar. Un burro para cargar. Pero no para comer. Y no me he metido ahora. Otra respuesta. Mismo que se trata de vaca. Mishnah prohíbe vaca cuando él especifica a un comprador que él quiere usar para trabajar. Él dice, me vende una vaca para trabajar. Ahí no posó. Mas, si no falo nada, ¿puedo supor que él va a comer, entonces puede, puede vender. Mas, todo eso vamos a ver cómo fica. Humana timbres de abril en el que hay cámara vos por la duda, fa escula. Él no te falo que para yo quitar. Você asume esas probabilidades y e por esa duda permite, ¿dónde encontramos esa lógica? dicen ah, en Chamayombrim lo incorpora para ahorarse de Es prohibido vender. Ahora no es para un goy, cierto. Un goy no tiene problema a trabajar en Shevit. Un judío no puede vender para otro judío que no es religioso, que es sospeito a trabajar en Shevit Una vaca que se usa para arar, porque le ver, lo porque ese yehudi que no cumple a mis votos, y a arar en Shivit, que dice, en otro año puedo, más años de Shivit, no puedo. Betile permite, porque Betile va a se ha pirancho a jollo y porque tal vez está comprando para la para comer ese yehudi que es sospechoso de trabajar en Shabit. Estamos viendo aquí que cuando tenemos dos posibilidades. Que el comprador o va a hacer un pecado o una cosa permitida. Él compra una vaca y no dice para qué. Y es tal vez va a arar y es prohibido, tal vez va a comer y es permitido. Nos vamos película. Betile permite, entonces también un goy que compra una vaca, el esposo supor que le va a hacer shechita. Por eso que puede. Amarrabá, mídame, no tengo prueba de aquí para permitir vender a un goy. Atam, en Adam me subía a Shevita, Ben Tobio Shevita. Ajá, Adam me subía a Shevita, Ben Tobio Shevita. La persona no tiene advertencia de que su animal no trabaje en Shevite. Esos son Shabat escritos. Un judío no puede usar su animal para arar en Shevite. La prohibición es arar en Shevite. Pero no que el animal no arre. Entonces debo voy a dar para otro. Solo tengo Lifne Iber. No tengo Shevita. Lifne Iber no existe cuando tengo chance de que no faça ese pecado. Mas aquí vender a un goy que nos falamos que el problema es porque va a trabajar en Shabbat. No es le y ver. advertencia de que un animal de judí no puede trabajar en Shabbat. Entonces ahí no es suficiente decir que tal vez va a comer. Tal vez, mas tal vez va a trabajar en Shabbat. Por eso que se prohíbe. ¿Se vende o no hay más de él, ¿no? Sí, pero hablamos no que el motivo, o, o porque será de aluguel, o peloteste que va a hacer el Shabbat. Ah, okay. Por causa de ese caso específico, prohibieron vender en toda la semana entera. Amalea Valle, mi colega de Adam Metzoube, Azur, vos dice que con esta advertencia de no trabajar con animales prohibido <coughs> ver esa de... לאדם מצויין שביתה צדו בשביעית, הוא טען, או תרגיסה בתניא, בשמה גם, אלוהים כל אדם צדד בשביעית, ותדמת עתידים, כאילו שיכול להיות בינה. אום קמפו נפולת רבליה אנשי בית, או קמפו דו יהודי, האיסית אנשי ביתה, תדחיתו צדיך, לא תזרע. תדממו כאוט רובה סמייר אינטור קמפו, או דון יודו קמפו תן אדברטנציה. En su campo, nadie puede trabajar. ¿Y por qué está escrito? Ve prohíbe vender un campo, ni que es arado, que ya está pronto para plantar. Ni no año de Shevi'it no puedo vender a otro Yudí que no compre. Y Betile permite, ¿por qué? le obviera, porque él le puede dejar sin plantar. Tal vez él le compra ahora para plantar un año que ven. Entonces estamos viendo que mesmo que existe advertencia de que un campo de judíes no trabaje en Shabit, por una duda es permito. Maquilar la de de nada me sube share. Usted dice que si no tiene advertencia puede, como en el caso... De la vaca que, que no tiene advertencia de no trabajar en Shabit. Vearé que el lim, de nada me sube a Shabitat que limbe Shabit. Utensilios. Son utensilios, no tiene advertencia de que y quien use para trabajar en Shabit. otra el o en que el lim, si, en nada me ha salido Esos son los utensilios, herramientas prohibidos de vender en Shabitat a un Yudí que no cuida Shabit. Ajá, majari el que lea, o arado, con todos los componentes. Agol, o yugo, vea Mizra, vea Decker. Mizra, que se usa tipo un garfo para boar, para que la semente se levante con el vento. es como una force. ¿Qué dice? Cualquier herramienta que se usa para trabajos de campos, tasquito. Que no puedo vender en Shebeit para un yudí que no cuida porque va a usar esa herramienta para trabajar en Shebeit y aquí no permite Bettilel entonces vemos que no depende si te enchevitas o no te conclusión él ama a de calimitletalena de la regla es si sí existe una manera permitida nos vamos a su que va a usar para la permitida y pozo. Por eso, para una vaca, pozo, ya que le puede comer, puedo vender en Shabbat. Y mismo que existe, me sube, entonces también en Shabbat, puedo vender en Shabbat a un goy, porque le puede comer a lo que tiene Shabat Shabbat. Bejoleca, de leca le invito. Le lo talena, fagal de no me sube. Mas cuando no ten chance de una forma permitida. Ahí es prohibido. Mesmo que no me sube. Por eso, en esos utensilios, ¿para qué le compras? Para trabajar. ¿Qué vamos a decir? No, va a trabajar un año que ven. Entonces, ¿para qué compró ahora? El chevite no puedo vender porque... O más probable que trabaje ahora. eso um... Ah, eso, ahora dice así. O terreno que faló que Betile permite porque puede ser que le deje un campo vacío sin plantar. Dice porque un campo, si ahora está barato, la persona compra para usar el año que viene. ¿Sabe? Adán confesa Porque no siempre aparecen oportunidades de comprar más un utensilio para qué comprar Solo para almacenar siempre estén disponible Rabba Zavin Israel a Ahora pasamos para otro punto. Voltando a la prohibición de vender un animal a un goy, dice que Rabá vendió un burro a un yehudi que es suspeito de vender a un goyo. Quiere decir, un burro, yo no puedo vender a un goyo. Porque burro no es para comer, es para trabajar. Ya tenemos aquí de la que hablamos. Pero él le permite vender a un yehudi, aunque sospecho que él sí va a vender a un goyo. Pregunta por qué. Amaloa, vaya, maitama, aquí. ¿Por qué el Señor fez así? Ahora, ¿usted conoce que ese yehudi, el comprador, no respeta esa salahot. amalo anal Israel se viene, He vendido a un yudí. No tengo por qué pensar más en la frente. Amaló, ve ayer más bien javim. a este, ¿Él iba a vender a un goy? Entonces responde, le oveco a más bien. Le Israel que más bien. ¿Por qué es este esa que va a vender a goy? ¿No puede vender a un yudí? Él iba a vender a un mejor cliente. Está cierto que él no cuida esa laja. Y si encontrar un goy que paga bien, va a vender para un goy. Más mm -hmm. también, es posible que va a vender a un goy. ya hablamos de Siempre que tengo una chance permitida, es una no prohibo. Y ahora va a intentar probar si hablamos esa lógica o no. Y no Maconcha Nagulinkov, es más de da Cuti, Vemos acá, hablamos la Mishnah, que tienen costumbre de no vender a un goy en un, algunas ciudades. Y aquí habla para Kuti. O Kuti no es más Goyim. Goy. Ellos se convirtieron, solo que Chajamim decretaron que son como Goyim. Porque después hicieron Zara. Eso de la banana. Entonces también a esos Kuti tienen costumbre de no vender en algunas ciudades. Bacom. Xcó Mo Maiitama. Por qué no puedo ah, sí, que no poo vender a un cutí Ima mexude de Haxide abí si vos dis que elis propios poden ter relacións con os animais que ese é o motivo de bema acá. O mi hashide, un non é suspeito a eso. Veña Emma be din no beba pouco do xo doku non pode entregar para cuidar un animal a un goi. Por causa de rabia, como explicamos en el inicio de Shur, Zeharim es Zeharim. Mesmo animales machos para un hombre, porque también puede tener relaciones. Venekebot que Nekebot. O animales femias entregar a un mujer Goya. También es prohibido. No porque él abate relación, no existe femia. Con mujer que hace relaciones. So que puede tener un goy, un hombre que entra en la casa de ella y te va a tener relación con ese animal femenino. Ven, Sahilomar, que vos te que dejen que es Con que prohibido cuando hay otro sexo. Vemos, a le y la Y no puede entregar un animal para un pastor goy. Ve a Jadim mi imagen. Y no puede hacer hijud un animal con un goy. Veamos, Rim la gente, y no lo ha metido, sefir lo ha También es prohibido entregar a una crianza. Dato filio a un goy para enseñar a él una profesión. Porque Joshua Shiva Mishkab Zahur va a tener relaciones con esa crianza. Abarma ve más cuando es Kutim. Dice, hasta ahora habló de goy. Mas entregar a un Kutim, puede. Dejarime, se me echa, 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 un y puede entregar un animal para un pastor cuti. puede hacer el Puede dar a su crianza para que un cutí en cine. Que dice el alma, los hashide. Probamos de aquí que un cuti no es suspeito a ese pecado de rebia. De relaciones sexuales. ¿Y por qué entonces prohibió vender? Eh, vemos de acá a un cuti eso prueba que el motivo es no por pecado que un cuti va a picar con un animal es porque él iba a vender para un goy que dice que existe esa prohibición de pensar más en la frente si es, no puedo vender un cuti porque un cuti puede vender a un goy mismo que tal vez va a vender a un judío entonces también en el caso anterior Rabá que vendió un burro a un judío que suspeito de vender a un Goy, no puedo. Veo Tania, más una prueba. hemos lo No puedo vender para un Goy armas de guerra. Y ni que les digan y dice, armas de guerra se refiere aquí a una espada. Una lanza y no a un betiad aquella o estoyo donde guarda a espada y a lanza también es prohibido porque un goy va a usar eso para la guerra contra Yudib. Vemos, también es prohibido afiar esa faca o esa espada para un goy. Vemos que en la isla de colarín no puedo vender sadán, Dice que es como aquellas almeshas, más que se colocan no pe, dos presos, no pe como una corriente para juntar las dos pernas. Eso es Adán. Y colar es donde pinduran, aforca, veloc valim, que valim es almesha. Velo al Shalaoshe Barzel. Al Shemas. Y de petamente a un mismo nombre, debe tener otro nombre, más del mismo sentido. Shalaoshe Barzel. correntes de ferro, que también usaban para amarrar los presos. Ejado, becojabib, ejad kuti Ni un goy ni un cutí puedo vender todas esas armas. Ahora vamos a ver, ¿por qué Cuti no puede? Un Goy va a usar eso contra Yudhim. Maitama, mas Kuti ¿por qué no? Inima de Hachida, Shefi damim. si vos decís que un Kuti es sospechoso de matar a un Yudhim, un mi Hashide, ah, mato a mi Hachida falamos encima que permitido hacer Yudhim con un Kuti. ficar a su so so un Yudhim con Cuti, y con un Goy no puedo. Porque puede matar. Quiere decir que un cuti no es suspeito a matar. El amichundi ha un con Entonces llegamos a la conclusión. ¿Por qué no puedo vender una arma a un cuti? Porque un cuti puede vender a un goy. Quiere decir que no se oleamos a continuación. Entonces también no puedo vender un animal a un yehudi suspeito que venda a un goy. Veje, temá, cuti lo abi teshuva, Israel abi teshuva, si vos se va a diferenciar un cuti con un yudí suspeito Porque un cuti no hace teshuva, que dice, un cuti no cumple a Salahot. Entonces, ¿esa? Él va a vender a un goy. Mas cuando encima falamos vender un burro a un yudí hashud, ¿está cierto? Él es suspeito, más puede ser que haga teshuva. Y no va a vender a un goy ese animal. Será esa diferencia. de marabnehmana, marabba, marabuah. Que dije, si amos los últimos colores con chavim, que los últimos colores será, que los últimos con chavim. Me dice. Así que no he prohibido vender a un goy, un animal. También he prohibido vender a un judío que es sospechoso de vender a un goy. Que dice, más una prueba que existe es que será. Y prohibido vender Rahat batre TELA TAPARSE Entonces, Rabá que vendió no es una permisión teórica. Él fez la práctica, vendió. Y ahora comprobaron, demostraron para Él que prohibido. Entonces, Él quiso anular esa venda. Él vendió para quién? Para un judío Hashud. Uh -huh. Dice que corrió atrás de Él. Anular no puede, no tiene derecho de anular, va a ofrecer, comprar, recomprar. Corrió atrás de él y tres parzados. una parsa son cuatro kilómetros. Entonces, corrió doce kilómetros, mi me parsa, bejala. O tienen que decir que corrió una parsa na areia, que era más difícil correr. Veló a y no consiguió alcanzarlo. Ma, pero al menos vemos que él se arrepintió de esa laja, Y ahora el propio Rabá prohíbe vender a un animal a un yehudí que es sospechoso de vender a un goy. Amaradim Barabá, que desde Jasul <mónicol> incorrecto a Javim, Cajasul, Limkor, Lelistim, Israel. vuelta a hablar de las armas una arma de guerra así como no me puedo vender a un goy no puedo vender para un ladrón judío y ahora vamos a ver por qué está cierto él es delincuente más él iba a matar él y roba entonces pregunta ejidame cómo se trata ese listín Israel y de hashis de catil pesita hay no haber si sí, ese judí es sospeito de matar a Yehudim, es obvio que no puedo vender armas. Eso me de un goy. Ve de lo y si él no mata, a Mailo, por qué prohibido vender. Leo la de lo catil. Él no mata. Vamos a escenar, el masmuta, de zimnín diable y azul y nafshem. Él usa esa arma no para matar, más para intimidar. Él roba. Y si la víctima se defiende, él le amenaza con su arma. Entonces, esa arma ayuda a robar. No va a matar nunca. Más ya que ayuda a robar, eso es el que no puedo vender arma para ese ladrón. Última laja relacionado con armas. Tadura banan. En Mojrim la entry sin. prohibido vender para un goy escudo. Escudo es una arma de defensa, ¿cierto? Uh -huh. No es directamente para atacar, más para hacer defender. vemos uh -huh. eso es prohibido. ¿Veis? mismo, la entre sin que permitir. Ahora vamos a ver cuál es el motivo de quien prohíbe. Maitama. Y de de Magnum Alayu. ¿Por qué prohíbe vender para un goy un escudo? Si es porque protege a un Goy y nos no queremos que él fique protegido. Pero no tiene sentido. Entonces, y lo usar en Amelo. Entonces, sería prohibido vender trigo, cebada, para un hoy. Alimento. Que si todo lo que es un bien, bon, o que ayuda para la vida de él, no sería permitido vender. Y trigo, certeza que puede. Entonces, ¿por qué no puede vender escudo? Vemos que es una defensa. Y EFSHAR Ajiname. Aquí ese I dice que es con IM, con Mem Sofí. Porque no de, significa no, como EFSHAR Significa si es posible Iefshar. Quiere decir, ¿qué es la diferencia entre trigo y escudo? La verdad no tiene diferencia. solo que trigo no da para prohibir. Dice ahí, va a, eva, va a dar inveja. Si un judío no va a vender alimento para un Goy, va a dar problemas de inveja con los judíos. Entonces estamos obligados a vender más escudo, da para no vender. Por eso tenemos en Israel, da para los palestinos alimentos, todo bien. Más a veces también, dar materia prima, cemento, puede ser usado para construcción. Mas ellos usan para construir túneles de terroristas. Uh -huh. Entonces, todo eso que, si es para atacar, no puede. Mas aquí es para defender. Entonces, según esa respuesta, es prohibido porque alimentos no tenemos como evitar. Más escudo da para evitar y no vender. Uh -huh. Y de de lo de Segundo motivo, ¿por qué no puedo vender escudo? No porque para defensa, porque a veces puede ser usado para atacar también. Es cuando ya acaban las armas, él usa el escudo para bater y amasar personas. El propio escudo ya es una arma activamente de ataque. Y mismo que la Ahora, ¿por qué permite? A otra opinión, de Hishalim Zinayum Mirak arque? Él sustenta, según el primero, primer motivo de Mara el Pashut, él permite por Eva, así como permite alimento. Y según el segundo motivo, dice, nunca ellos usan escudo para atacar. Si acabó las armas de guerra, ellos fuesen. pero no usan escudo para atacar, solo para hacer defender. Por eso puede. Amaranema, amarababu, a la hack y sombrim. Así a la hack es permitido vender escudo. Amarabadaba, hemos gimnasiocho basel. Es prohibido vender ferros, metales, que son barras de metales. A barra de metal no es, ainda una arma, más poder fabricar. Con eso va a fabricar una arma. Maitama me chunde hal shiminayu, que ligen, fabrica de eso. Armas de guerra. Y Entonces, no puedo vender cualquier herramienta de metal, ni un mapa fose o machado, porque elite materia prima y pueden convertir en un arma de guerra. No cualquier metal es prohibido. Lo que prohibimos encima son o metal de origen de India, que era un metal específico usado para armas de guerra. La India de Kames Abnenan dice que que en nuestra época que vendemos ese metal mismo de India, porque amaravachele Parsae de Mignu y Laban. Para los persas vendemos, porque los persas es la nación donde los judíos moran, entonces ellos protegen a todas las ciudades incluyendo a Eudin y dice a quien que aquí nos apoyamos que hoy venden armas a los goim, los goim que no son enemigos de Israel, que entonces pueden proteger a propias ciudades.